a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Nos estamos robusteciendo con todos los dones que hemos ido viendo. Estamos reconociendo qué don el Señor me ha regalado más, cuál me hace falta. Lo estoy usando, ¿no? Y vamos a ver también hoy día, pues, otro don. Pero primero, nos vamos a la palabra del Señor. Estamos en Romanos 12:11. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender esta palabra. No sean perezosos para el esfuerzo, manténganse fervientes en el Espíritu y listos para el servicio del Señor. Palabra de Dios. Y listo para el servicio del Señor. No melancólicos, no perezosos, no pensando en uno, las comodidades. Listo. El Señor te muestra, te llama a alguien, o sabe que, listo, que estoy cansado, que está lloviendo, que hace calor, que uy, que vengo, que no puedo caminar. No, listo. El Señor sabe que no puedes caminar, el Señor sabe que estás cansado, el Señor sabe todo lo que estás viviendo en este minuto, pero te lo pide. Está esperando que tú le digas ya, y Él te da todo lo que necesita, ¿ya? Entonces, eso es, no seamos perezosos en el esfuerzo. De repente cuando conversamos antes, que ir a misa, hoy no, si tenemos tanto que hacer y que bueno, otro día. Bueno, y si a ti en vez de decirte vamos a misa, te dijeran, oye, tenemos este paseo, vamos a este lugar, que lo vamos a hacer regio, listo, pum, y partes. ¿Ya? No te acuerdas de que estás perezoso, no te acuerdas que estás cansado, que tienes otras que hacer. Entonces, ¿por qué estamos listos para el llamado del mundo? Muy lindo, está bien, pero también estemos listos para el llamado del Señor. Y veamos hoy día el don de piedad. Mediante este don, el Espíritu Santo sana nuestro corazón de todo tipo de durezas y abre a la ternura para con Dios y para con los hermanos. Con este don de piedad, el Espíritu infunde en el creyente una nueva capacidad de amor hacia los hermanos. Una nueva capacidad de amor nos da amar a todos, incluso a los que no nos caen bien, incluso a los que nos han hecho daño. Él nos da esa capacidad de amor. Nosotros no podemos. Imposible, dice uno, ¿cómo voy a querer a esa persona? Mira todo el daño que me ha hecho, le ha hecho a los míos. A mí no me ha hecho nada, pero mira todo lo que hace. No me pidas. Claro, no me pidas que yo vaya, le abrace y le invite a comer, a que esté ahí. Ojalá sí, pero sí me invita, que si esa persona me necesita, yo sé que necesita algo, voy y se lo hago. No, yo no, a ella no voy a visitar. A esta enferma, para esa enferma no. No, parte por esa enferma. Y vas a ver cómo, como veíamos ahí, el descanso en el servicio, en el amor del servicio. Y le pides al Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu paz, lléname de tu sabiduría para poder ir a ayudar a tantos que necesitan saber de ti y de tu camino, de la paz y de la verdadera felicidad. A su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios.
Dios. A su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios.